Registrada Social entregó los 200 carnets de la Fundación Cardiovascular para las mujeres que deseen hacerse cualquier tipo de exámenes en la ciudad de Bucaramanga. Tendrán buenos descuentos en las consultas con especialistas. La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, hizo entrega de los 200 carnets de la Fundación Cardiovascular para las mujeres que deseen realizarse cualquier tipo de exámenes en la ciudad de Bucaramanga. Erika Parales, bueno, Erika, están haciendo la entrega ya de los carnets que había anunciado la gestora social. ¿Cómo se están entregando? Bueno, desde las 8 de la mañana estamos repartiendo fichos a cada persona que viene por el carnet. Esto ya así con ese... Con ese orden van pasando a cada una de las mesas que estamos carnetizando y la persona con la entrega de la fotocopia de su cédula recibe el carnet. Este carnet tiene una fecha de vencimiento de un año. La persona puede acceder a la Fundación Cardiovascular y al Hospital Internacional para consultas de especialista y recibe cada consulta de especialista por solo 70.000 pesos. La gestora social del departamento de Arauca entregará solo 200 carnets para las mujeres que se acercaron a la Unidad Administrativa Especial de Salud. 200 carnets. Como estamos en la semana de conmemoración de la mujer, del Día de la Mujer, se está entregando a solo las mujeres del municipio de Arauca. La campaña que realiza la gestora social Raquel Parales solo es por el día 10 de marzo del presente año. No, el día de hoy. Ya mañana tenemos otras actividades de la doctora Raquel, de la gestión de la doctora Raquel. Tenemos otras actividades y pues vamos a seguir con ese cronograma, ¿no? Las mujeres araucanas han asistido a la Unidad Administrativa Especial de Salud en busca de su carnet de la Fundación Cardiovascular. Sí, claro, claro, la gente está, las mujeres araucanas están muy entusiasmadas, el beneficio es muy grande, así como también pues reciben descuentos en las consultas con especialistas, también hay descuentos del 15 y 20% en los exámenes que realiza la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional. Entonces está muy animada la gente. También le hicieron una invitación a todas las mujeres para que participen en las actividades programadas por la gestora social durante la Semana de la Mujer. Bueno, el mensaje es que a través de todas estas obras sociales que la doctora Raquel viene realizando, la gente se beneficia en la parte de la salud. La línea de la salud es un eje fundamental de la política pública de la mujer y asimismo la doctora Raquel Parales está contribuyendo a que se cumpla con esta línea de la política pública. Hasta las 6 de la tarde se realizará la entrega de carné a las mujeres que asistan a solicitar este carné que tiene una vigencia de un año ante la Unidad Administrativa Especial de Salud.